Presupuesto 2000. El ministro de Economía, Roque Fernández, presentó en el Congreso el proyecto que no se ajusta a lo propuesto en el plan de concertación del candidato oficialista. La propuesta, que estima un crecimiento económico del 3,5%, contempla un fuerte recorte de gastos y la desaparición del programa Trabajar, entre otros puntos.